¿Qué aprendimos sobre el coronavirus? Que nos tenemos que lavar las manos, también que lo tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar a nuestros familiares. Buenas tardes, mi nombre, este es el noticiero en casa, mi nombre es Fausto. Y hoy hablaremos del COVID-19 con los ciudadanos. Y con nuestro reportero Fausto Castañeda. Y después vamos a seguir con nuestra entrevista. Estamos por las calles de Bariloche y les preguntaremos a los ciudadanos qué aprendieron del COVID-19. Hola, hola señora, ¿qué aprendió del COVID-19? Y que hay que tener barbijo, hay que cuidarse, hay que no tener contacto y por ahora mantenerse en casa. Pero ¿está gatita? Ah, bueno. Buscaremos otro. Del COVID-19. Que siempre se que el COVID-19 no, que solo que alargan solo la cuarentena para un virus que siempre es la mutación de la gripe, así que no se curaría de vuelta con la gripe nomás. Bueno. Aquí estamos en el noticiero en casa, seguimos con la entrevista. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende de la tierra.